Pues compartimos en la presentación uno de los pensamientos que nos puede llamar a la reflexión, sobre todo pues cuando como futuros profesionales del derecho. Y este pensamiento pues fue escrito por John Hay, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. Él dice que la ley más importante es tu moral. Y por supuesto, en el ejercicio de la abogacía y el notariado, la moral juega un papel muy importante. Y dice, el mejor abogado, tus principios. Obviamente, en el ejercicio profesional, la actuación del abogado debe circunscribirse a los principios éticos, morales y, por supuesto, también espirituales. Y el mejor juez, tu conciencia. Yo creo que la mejor forma de ser uno juzgado es por la misma conciencia. Y como les decía, pues siempre es importante pues tratar de meditar o reflexionar sobre estos pensamientos que de una u otra manera pueden ser útiles para el ejercicio profesional. Bien, entrando ya en materia, entonces vamos a abordar esta noche uno de los temas que tiene mucha relación con el tema que recién concluimos. Voy a apagar la cámara para evitar que nos afecte en cuanto al sonido y cualquier inconveniente en internet. Les decía que el tema que recién concluimos es relacionado a la acción penal, que es consecuencia de la comisión de un delito o falta. Esto implica que la comisión de un delito o falta trae como consecuencia el advenimiento o el nacimiento de dos acciones. Por un lado, la acción penal que pretende el sometimiento, la supeditación de una persona a quien se le imputa la comisión de un hecho delictivo a un proceso penal, dentro del cual pues pueda ser investigado y posteriormente sancionado. Y a la par de la acción penal, existe otra acción que pretende, que busca el pago de responsabilidades civiles como consecuencia de los daños y perjuicios causados por un delito o una falta. Entonces, por un lado decíamos que la existencia de un delito o de una falta provoca que una persona que es afectada por la comisión de ese hecho punible pueda ejercer la acción penal por un lado y por otro lado la acción reparadora o la reparación digna, como lo reconoce el Código Procesal Penal en su artículo 124. ¿Y qué implica o qué debemos entender por la reparación digna? Pues sencillamente el artículo 124 de una u otra manera no define lo que es la reparación digna, pero sí, digamos, desarrolla cuál es el contenido que comprende la reparación digna. Sin embargo, para comprender de mejor manera a esta institución jurídico-procesal, se ha expuesto dos definiciones. La primera de ellas dice que la reparación digna es el derecho que tiene la víctima o agraviado de exigir ante el órgano jurisdiccional competente la restitución o resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito o falta. Todo hecho delictivo cometido contra una persona va a generar daño y perjuicio. Y para que ese daño y perjuicio pueda ser indemnizado, pueda ser reparado, la víctima promueve la reparación digna, que es lo que busca precisamente deducir la responsabilidad civil del imputado o sindicado por la comisión del delito. La reparación digna no persigue una sanción penal, porque para eso está la acción penal, ¿ya? La acción penal, como les dije al inicio,
su pretensión es que una persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible pueda ser sometido a un proceso penal y luego del debido proceso pueda ser sancionado por la comisión de ese hecho delictivo. Pero si la víctima, además de que, digamos, ese hecho cometido en su contra no quede impune, también puede reclamar el pago de daños y perjuicios provenientes por o como consecuencia de ese hecho delictivo. Entonces, puede prácticamente, entonces, tiene derecho a ejercitar dos acciones, la acción penal y la reparación digna. La acción penal para la investigación y persecución penal. La reparación digna para el pago de responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados por el delito. La otra definición dice derecho que tiene la víctima o agraviada o agraviado para demandar al sindicado respecto a la restauración del derecho afectado por el delito o falta y ser reconocida como persona con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. Entonces queda claramente establecido que la reparación digna, lo que busca, por eso se llama reparación, porque la finalidad de esta acción es que el daño, el perjuicio causado a la víctima por la comisión de ese hecho delictivo pueda ser indemnizado. ¿Y de qué manera se va a indemnizar? Deduciéndose las responsabilidades civiles contra el sindicado o los sindicados que hayan incurrido en una infracción penal. Entonces, como les decía, el Código Penal, el procesal penal no establece una definición de lo que es la reparación digna. Sin embargo, para dejar bien claro qué debemos entender por la reparación digna es que se exponen las dos definiciones que aparecen en la presentación. ¿Cuál es el fundamento legal de la reparación digna? Antes de la reforma que se dio del Código Procesal Penal en el año 2011, la reparación digna no estaba, digamos, regulada en el Código Procesal Penal tal y como está actualmente. Antes de esa reforma del 2011, se hablaba de la acción civil, ¿ya? Que en el fondo, pues la reparación digna lo que pretende es el pago de responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados por el delito. Por eso es que se afirma que fundamentalmente la reparación digna está contenida en el artículo 124 del Código Procesal Penal, pero también existe una relación con los artículos 338, 382, 393 y 538 del Código Procesal Penal, que se refieren a la acción civil, etcétera, etcétera. Recordemos nosotros que, de acuerdo al Código Penal, específicamente en el artículo 112, se afirma que toda persona responsable penalmente también es responsable civilmente. Y a partir del artículo 112 al 122 del Código Penal, encontramos también un fundamento de lo que es las responsabilidades civiles provenientes de la comisión de un hecho delictivo. Y también a partir del artículo 1645 al 1673 del Código Civil, encontramos disposiciones normativas que se refieren a las responsabilidades civiles provenientes de un delito o falta. Y esas responsabilidades civiles lo que buscan es el pago de daños y perjuicios por el delito del cual fue víctima una persona. Entonces, el fundamento legal de la reparación digna aparece en estos tres cuerpos normativos: Código Procesal Penal, Código Penal
y Código Civil. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado, No, muchas listo. gracias. Bien, entonces continuamos. Ya dejamos a un lado lo que es la definición de la reparación digna, cuál es la sustentación legal, y nos corresponde ahora hacer referencia a lo que es prácticamente qué es lo que abarca, según el Código Procesal Penal en el artículo 124, todo lo que comprende la reparación digna. Si alguien, por favor, le pudiera dar lectura al 124 del Código Procesal Penal para luego desglosar los aspectos relevantes que contiene ese artículo. Artículo. Lo leo, licenciado. Por favor, por favor. Artículo 124, derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias, como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada en el relato de la sentencia, se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Muchas gracias. Bien, del contexto de esa norma podemos extraer entonces cuatro aspectos importantes que comprende o abarca la reparación digna. Primero, restauración del derecho afectado por el delito o falta. El Estado debe reconocer que una persona que es víctima de un hecho delictivo sufrió una afectación a su derecho, que puede ser derecho de propiedad, derecho a la vida, derecho a su integridad física y a otro bien jurídico tutelado. Entonces, hay que restaurar ese derecho que ha sido transgredido, que ha sido, digamos, en cierto modo, vulnerado por otra persona. Y también el artículo 124 dice ser reconocida como persona o sujeto de derecho. Es decir, que la víctima sea considerada como un sujeto de derecho, con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. Recordemos que históricamente la víctima o ofendido de la comisión de hecho delictivo siempre ocupaba un segundo plano, no se le daba la importancia o la trascendencia que corresponde. Pues hoy en día el 124
dice que la víctima pues debe tener los mismos derechos, los derechos de igualdad. No debe existir una desigualdad procesal entre el sindicado y la víctima, por un lado, y por otro, pues también debe respetarse su dignidad como persona que ha sido afectada por la comisión de un delito o de una falta. Luego también se dice que lograr su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida en que tal reparación sea humanamente posible. Toda persona que es víctima de la comisión de un delito, sea cual sea, va a tener una afectación posiblemente no solo física, sino también psicológica, emocional, moral, ¿ya? Y que esa afectación obviamente puede, digamos, por un lado, aislarla social, laboral, familiarmente. Entonces, esa víctima merece una atención especializada a efecto de que en la medida de las posibilidades pueda superar esa afectación por el delito del cual ha sido víctima. Entonces, para poder reincorporarla a la sociedad y que pueda pues, seguir actuando en la medida de las posibilidades con normalidad, ¿ya? Entonces, por un lado. Por otro lado, pues también el artículo 124 contempla la indemnización, que es un resarcimiento que puede ser económico de otra naturaleza, que se le proporciona a la víctima como, podríamos decir, pago de daños y perjuicios causados por el hecho delictivo. Esos cuatro aspectos fundamentales son los que la ley le otorga a la víctima al momento de promover o plantear la reparación digna. También, además de esto, pues también es importante que abordemos lo relativo a los o las características de la reparación digna. En cuanto a esto, citamos aquí a un jurista guatemalteco, al doctor José Gustavo Girón Páez. Él escribió o ha escrito muchos textos, y uno de ellos es que escribió un módulo de la reparación digna en el año 2017. Y a criterio de este jurista, las características básicas de la reparación digna son cuatro. Y en primer lugar, señala que la reparación digna es postdelictual, es decir, con posterioridad a la comisión de un delito o de una falta. Por eso es postdelictual, dice, porque es una consecuencia del delito o falta. Es decir, que si no hay comisión de delito o falta, no puede promoverse la reparación digna. Y dice también que procede después de la emisión de una sentencia condenatoria. Y dice no aplica en sentencia absolutoria. Por eso es que se dice que es con posterioridad o nace después de la comisión de un delito o de una falta. También la reparación digna es, en la reparación digna, la víctima como sujeto procesal tiene derecho a demandar la reparación del derecho lesionado y la indemnización de daños y perjuicios provocados por el delito o falta. Por supuesto que si una persona que es agraviada de la comisión de hecho punible desea que se le reconozca, que se le pague los daños y perjuicios que le provocó el delito o falta, pues la ley le otorga este medio para que pueda reclamarlos a través del planteamiento de la reparación digna. Y también se dice que es procedente solicitar medidas cautelares. Y sobre todo en el artículo 124 encontramos en el numeral cuarto o cuatro, encontramos el fundamento de estas medidas cautelares.
cuando dice el numeral 4, no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Por ejemplo, la víctima puede solicitarle al juez o tribunal que decrete o autorice embargo de bienes del sindicado, secuestro de bienes del sindicado, embargo de cuentas bancarias, etcétera, con el objetivo de garantizar el pago de esos daños y perjuicios si en un momento dado es aceptada la reparación de. ¿Ya? Entonces pueden, como dice la ley, en cualquier momento del proceso pedirle al juez, si tiene conocimiento de que el sindicado tiene varias cuentas bancarias, pues puede pedir el embargo de esas cuentas bancarias para garantizar en un momento dado el pago de los daños y perjuicios causados por el delito. Y finalmente se dice el resarcimiento a la víctima. El resarcimiento a la víctima no comprende solo el aspecto económico, sino también moral o psicológico. Que no solo, digamos, el daño o perjuicio causado a una persona por la comisión de un hecho delictivo, no necesariamente tiene que ser solo económico, sino también lleva aparejada la reparación moral o psicológica, que pues es muy difícil, digamos, lograr determinar de qué manera, de qué forma se puede reparar moral o psicológicamente a una persona un daño causado, por supuesto, a través de un tratamiento profesional de psicólogos, psiquiatras y cualquier otros especialistas que puedan ayudar a la víctima a superar el trauma, la estigmatización por la comisión de ese hecho delictivo. Entonces, esas son básicamente las características de lo que es la reparación digna. ¿Cuál es la oportunidad procesal para promover la reparación digna? El artículo 124 le da a la víctima dos alternativas, dos posibilidades. La primera dice dentro del proceso penal, una vez dictada la sentencia condenatoria. Ya, y luego pues en la vía civil, independientemente del proceso penal. Acá es importante quizá discutir algo, porque tal y como está planteado en el numeral 1 del artículo 124, se dice que la reparación digna solo se puede promover una vez exista sentencia condenatoria. Contrario sensu, y como decía el tratadista Páez, que no aplica en sentencia absolutoria. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si la sentencia es absolutoria? Entonces, prácticamente la reparación digna no tendría, digamos, vigencia, no podría promoverse, o sencillamente se declara sin lugar por el juez o tribunal en virtud de que la sentencia es absolutoria. Sin embargo, esto pues es injusto. Es injusto porque, digamos, entonces el daño y perjuicio causado a la víctima por la comisión de ese delito prácticamente quedaría sin ser indemnizado, sin ser reparado. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, también se debió tomar en cuenta que tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil son independientes, son autónomas. Por un lado, entonces, y por otro lado, pues estamos frente a una desigualdad procesal en donde, pues, como el imputado es absuelto, pues sencillamente no debe pagar daños y perjuicios por la comisión del delito. Eso realmente no es equitativo, no hay igualdad, es injusto, etcétera, etcétera. Pero así está establecido la ley, sin embargo. ¿Qué ocurre si, digamos, la víctima de un delito plantea la responsabilidad civil
en la vía, si valga la redundancia, en la vía civil, acá pues hay algo importante que la ley prácticamente establece en cuanto a este aspecto. Y por favor, alguien tiene su código civil ahí a la mano y le damos lectura al artículo 1647 del código civil para argumentar lo que estamos aseverando. Andrea Jimena, díganme. Yo lo puedo leer, Rick, solo lo estoy buscando. 1647 del Código Civil. Yo ahora no tengo aquí la vista, Rick. ¿Manda? No tengo la vista. Va, por favor, lean. La exención de responsabilidad penal no libera la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiéndolas a las circunstancias especiales del caso. Bien, por ejemplo, por un lado aquí vemos que el Código Civil dice que la exención de la responsabilidad penal no exonera el pago de responsabilidad civil. Siento que es más justo, ¿no? Porque si bien es cierto, el acusado es absuelto de los cargos, ¿qué pasa con los daños y perjuicios causados por el delito? Quedan impunes, ¿ya? No son reconocidos, no son reparados por el Estado. Entonces, el Código Civil aquí es más justo en ese sentido, porque dice que la exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil. Entonces, la víctima puede demandar en la vía civil el pago de daños y perjuicios causados por el delito y argumentar este aspecto, lo regulado en este artículo. Bien, entonces, la reparación digna puede promoverse dentro del proceso penal o fuera del proceso penal, en forma independiente, en la vía civil, como lo establece el mismo artículo 124. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Lick. Bien, entonces, continuando con el desarrollo del tema, seguimos con los daños causados por el delito o falta. Y de acuerdo a la doctrina, pues hay daños personales, daños patrimoniales y daños morales. Los tres van íntimamente relacionados. Al momento de que una persona es víctima de un hecho delictivo, no puede hablarse solo de un daño personal o de un daño patrimonial o solo un daño moral, sino configuran los tres. Pero ¿qué, antes de hablar de eso, qué es el daño? Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista procesal. Se dice que el daño dentro del ámbito del derecho es la afectación que sufre la víctima en sus derechos, derivados de la comisión de un delito o falta. Es la lesión de un derecho o interés de la víctima como consecuencia del delito o falta cometido en su contra. ¿Ya? Ese es el daño. Es decir, que hay una afectación hacia su persona, hacia sus bienes, etcétera, etcétera. Y ese daño, pues, proviene o se origina de la comisión de un delito o de una falta. ¿Y en qué consiste los daños personales o el daño personal? Dice, el daño es personal cuando afectan directamente a la persona de la víctima, tanto física como psicológicamente. Es decir, si a una persona le roban su vehículo, pues se está afectando a esa persona como propietaria de ese vehículo en forma directa. ¿Ya? Y no solo se le está afectando en su patrimonio, sino también física y psicológicamente. Por eso se dice que van íntimamente relacionados los daños personales, los daños patrimoniales y los daños morales.
Y los patrimoniales, cuando la afectación ocurre sobre el patrimonio o bienes de la víctima. Imaginémonos que el ejemplo del robo de un vehículo o hurto de un vehículo. El propietario de ese vehículo que conducía el mismo en el momento de su despojo, pues él directamente fue afectado personalmente. Pero también se le afectó en su patrimonio porque prácticamente perdió su vehículo o le fue sustraído. Pero además de que ha sido afectado personalmente, patrimonialmente, también ha sido afectado física y psicológicamente. Es un daño moral, esos son los que afectan la personalidad, los sentimientos, la dignidad y la estima social de la víctima. Una persona que le roban su vehículo a punta de pistola, que la intimidan con el arma, que si no entrega el vehículo le van a quitar la vida. Imagínense cómo esa persona emocional, psicológicamente, cómo queda, cómo se siente, primero cómo se siente en ese momento. Segundo, luego de que pase el hecho, cómo queda esa persona. Entonces vemos ahí en el ejemplo que conjugan los tres daños, de los personales, los patrimoniales y tanto los daños morales. Porque toda persona que ha sido víctima de un hecho delictivo queda con traumas, queda con temores, queda con delirio de persecución muchas veces, queda con angustias, queda con inseguridad, y hay una serie de circunstancias emocionales o de psicológicas que afectan el desenvolvimiento normal de una persona que ha sido víctima de un hecho delictivo. Y muchas veces superar esos traumas, esa estigmatización, no se logra en un tiempo breve, un tiempo corto, sino que muchas veces es un tiempo prolongado y con una ayuda o asistencia profesional con psicólogos, psiquiatras y otros especialistas. Pero también la ley habla de daños y perjuicios, consecuencia de un delito o falta. Ya establecimos en qué consiste un daño, qué clases de daños se provocan y ahora qué es un perjuicio. El perjuicio básicamente dice son las ganancias lícitas que no se han podido obtener. Volvamos al ejemplo del robo del vehículo. Imaginémonos que esta persona que le roban su vehículo, él mismo era herramienta de su trabajo porque él lo utilizaba como servicio de taxi. O sea, él era taxista y ese era su medio de trabajo. Obviamente, al ya no contar con su vehículo, él ya no puede seguir laborando como taxista. Deja de percibir ganancias que lícita o legalmente obtenía como consecuencia de ese trabajo. Entonces, pues ahí él está dejando de agenciarse o de obtener ganancias como lícitas, o sea, legales, porque son ganancias productos de su trabajo como taxista. Pero él, al no contar ya con su taxi y al no poder trabajar en él mismo, deja de percibir ganancias. Eso es lo que realmente se entiende por perjuicio. Naturaleza jurídica de la reparación digna. Se dice que la naturaleza es penal. ¿Por qué? Porque es consecuencia del delito o falta y tiene su fundamento en la justicia restaurativa. Es decir, que la reparación digna, como les decía, nace como consecuencia de la comisión de un delito o falta. Y sabemos que todo delito, toda falta, solo puede ser susceptible de conocerse en un proceso penal. No puede conocerse un delito en la vía civil, en la vía administrativa, en la vía laboral, en la vía de familia. Tiene que ser necesaria e indefectiblemente la vía penal. Entonces, es consecuencia de naturaleza penal. Y también se dice que tiene su fundamento en la justicia restaurativa.
Sabemos que la justicia restaurativa, básicamente, su pretensión es, como dice su nombre, restaurar el derecho afectado de la víctima como consecuencia de ese delito o de esa falta. Por eso se llama justicia restaurativa, porque es tratar de darle a la víctima lo que realmente se merece por haber sido dañada su persona, su patrimonio, su moralidad, su dignidad, como consecuencia de un delito. Y la forma de reparar los daños causados. Se conocen concretamente tres formas de reparar el daño o perjuicio causado por el delito. En primer lugar, se habla de la restitución. Y la restitución consiste en el acto de devolver una cosa o bien a quien antes la tenía en virtud del derecho de reivindicación del derecho de propiedad. Para no citar otro ejemplo, volvamos al ejemplo del robo del vehículo. Imaginémonos que aparece el vehículo de la persona abandonado en un lugar determinado y entonces esta persona pues trata de y tiene conocimiento de que apareció su vehículo, pues inmediatamente puede solicitarlo al Ministerio Público que se le devuelva su vehículo, pues obviamente previamente acreditando la propiedad del mismo. Entonces, si se le devuelve por ser el propietario, pues está prácticamente, se le está restituyendo del objeto del cual fue desapoderado en un momento dado. Entonces, él está ahí reivindicando su derecho de propiedad. ¿Y la reivindicación en qué consiste? Pues sencillamente es en reclamar o pedir con vehemencia y firmeza una cosa o bien al que tiene derecho por haber sido desposeído ilícitamente. Como les decía, él al tener conocimiento de que su vehículo apareció, pues acredita la propiedad del mismo, pues solicita que se le devuelva, ¿ya? Entonces ahí él está reivindicando su derecho de propiedad que le fue afectado al momento en que, en forma violenta, lo despojaron de ese vehículo. Por otro lado, encontramos la restauración o reparación. Ese significa volver las cosas al estado o estimación que tenía antes de la comisión del delito. Siempre hablando sobre el ejemplo del vehículo, imaginemos que ese vehículo aparece desmantelado, sin radios, sin herramienta de repuestos, sin retrovisor, sin alfombras, etcétera, etcétera. Entonces había que prácticamente restaurar ese vehículo, o aparece chocado, qué sé yo. Entonces había que restaurarlo, repararlo. ¿Para qué? Para que ese vehículo vuelva a quedar en el estado en que se encontraba al momento de ser el propietario desposeído del mismo. En cuanto a la indemnización, pues la indemnización consiste en el resarcimiento mediante la entrega de una cantidad de dinero o la donación en pago de un bien o cosa. O sea, esos daños y perjuicios causados por el delito pueden compensarse económicamente mediante una cantidad determinada. O bien, si no hay una, digamos, no puede satisfacerse económicamente, pues puede hacerse a través de otros bienes. Por ejemplo, como dice, la donación en pago de un bien o de una cosa, de entregarle un vehículo, entregarle una finca, una casa, qué sé yo. Entonces, lo importante es indemnizar a la víctima de ese daño y perjuicio causado por el delito. Y el resarcimiento, o resarcir significa indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio causado. Perdón. Esos son, digamos, los aspectos más relevantes en cuanto a la forma de reparar los daños y perjuicios causados por un delito o por una falta. ¿Alguna pregunta, compañeros,
hasta el momento. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Perdón, yo tenía la consulta. En este caso, solo para ver si me quedó claro, ¿se trabaja, digamos que esto queda dentro de un mismo expediente o se tiene que trabajar aparte en la vía civil y aparte en penal? Yo le decía que el Código Procesal Penal en el artículo 124 le da a la víctima dos opciones. Una es que ejerce, digamos, promueva o plantee la reparación digna dentro del proceso penal. Okay. Y la otra alternativa que tiene, si él no desea promover la reparación digna dentro del proceso penal, pues la ley lo faculta que puede hacerlo independientemente en la vía civil. Esa es una decisión ya de la víctima o del agraviado. Si decide plantearla o promoverla dentro del proceso penal, pues la ley se lo permite. Y si él no desea hacerlo dentro del proceso penal, sino prefiere en la vía civil en forma independiente, pues también lo puede hacer. Entendido, Lick. En el caso, suponiendo de un homicidio, que era padre, por ejemplo, tiene sus hijos menores de edad, estos siempre pueden, ¿se puede solicitar una reparación digna para los hijos? Por supuesto, la reparación digna es precisamente eso. Busca satisfacer, en cierto modo, que el imputado, que es quien cometió el hecho delictivo, repare esos daños y perjuicios causados, en este caso, a los parientes de la víctima. Pues la víctima, el fallecido, pues obviamente él pues ya no gozaría de esos, de esa reparación, pero sí la esposa, los hijos, precisamente para eso es que la ley ha establecido ese derecho que tiene la víctima de reclamar el pago de daños y perjuicios provocados por la comisión de un delito o una falta. Gabriela, dice, ya no leí lo que dijo Gabriela. ¿Me puede, por favor, repetir, Gabriela, cuál es su duda o pregunta? Ella le pregunta si por la vía civil sería más tardado el proceso, Lic. Depende, depende. Eso va a depender de cuánta carga de trabajo tenga un juzgado civil. Eso ya depende de muchos factores. Muchas gracias, licenciado. A servirle. ¿Algo más, Joaquín Ochoa? Sí, licenciado, una pregunta. Yo es más con algo que me pasó realmente. A mí en un caso justamente se me dio una reparación digna de un monto de dinero. Y esta reparación, y se tenía un plazo justamente, digamos que para el día viernes. Pero la reparación me llegó hasta el día domingo. No sé qué afecta si el plazo justamente en el que se le dio al implicado afecta que se haya demorado más de un día. Digamos, el juez fijó un plazo para cumplir con la entrega o el pago de una determinada cantidad, así lo entiendo. Así, exactamente. Y no sé, digamos, llegó ese día y no se cumplió. Correcto, llegó hasta 2 días después. Ya, pero sí cumplió. Sí, sí cumplió. Pero o sea, no, mi duda más que pero, todo pero es, no sí. En el plazo ajá, cabal, que el juez no en el fijó. Cabal, ahí, cabal, podría, cabal. Ahí podía haber ocurrido dos cosas. Uno, si él no cumplió en el plazo establecido por el juez, pues podría ser que el juez le fijara nuevamente un plazo haciéndole la apercibiéndolo de que en caso incurra otra vez en incumplimiento, pues puede certificarlo conducente al Ministerio Público por el delito de desobediencia, por un lado. Por otro lado, pues si él, si bien es cierto, se demoró y en el día, pero sí cumplió, pues prácticamente ahí lo único es nada más que no, sí cumplió, no en el tiempo establecido, pero sí cumplió con lo que el juez había señalado, fijado. Ahí más que todo, pues al menos que se quiera iniciar alguna acción por no haberlo hecho en el día señalado, pero realmente las consecuencias ahí legales o jurídicas no tendrían mayor trascendencia porque él sí cumplió.
Y puede ser que él argumente, justifique, pruebe el motivo por qué no lo hizo el día y hora en que el juez te indicó, ¿verdad? Y que eso pues le ayudaría a que el juez en un momento dado no tomara ninguna acción o el agraviado o tomara ninguna acción por el hecho de haberse tardado 1 o 2 días. Buenísimo, Lick. Gracias. Bien, continuamos entonces. Lilia, Elizabeth. Sí, Lick, buenas noches. Perdone, con lo que dijo el compañero, ¿tendrá algún plazo si se llegara a dar la denuncia por el delito de desobediencia? ¿Cómo sigue un plazo? No lo entiendo. Para que él pueda, o sea, si él quiere poner la denuncia de que incumplió en los 2 días. Puede hacerlo, no hay plazo en el que lo pueda hacer al día siguiente, al tercer día, ¿no? Cuando él estime pertinente hacerlo. Muy bien, gracias, Lick. Bien, entonces, continuamos. Bien, así como la reparación digna tiene un plazo de inicio y la forma y cómo plantearla y por las vías que se puede plantear, también la responsabilidad civil proveniente de daños y perjuicios provocados por un delito o falta también tiene un plazo de prescripción, ¿ya? Y el Código Procesal Penal no hace referencia a eso. Aunque si vamos a ver rápidamente, primero veamos el artículo 1513 del Código Civil. Por favor, si alguien le dé lectura al artículo 1513 del Código Civil. Por favor. Prescribe en un año la responsabilidad civil preveniente de un delito o falta, la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. Ajá, muy bien. Ahora veamos lo que dice el artículo 1673. Se lo leo yo, Lee. Por favor. Artículo 1673 establece prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año, contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quién lo produjo. Bien, entonces la ley, el Código Civil claramente establece que para poder promover la reparación digna, la ley establece un plazo de un año. Y también la misma ley, sobre todo el artículo 513, en su segundo párrafo, también claramente dice a partir de cuándo inicia ese plazo de un año, que dice a partir de que la sentencia queda debidamente ejecutoriada o quede firme, o desde que cuando se tiene conocimiento del daño causado, dice el artículo, dice la prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firme condenatoria o desde aquel en que se causó el daño. Si se hace después del año, después de que transcurre un año, más del año, pues esa reparación digna ya no tendría ninguna eficacia o validez legal. La pueden promover, pero que la declaren con lugar o la acepten, es definitivamente no. Entonces, eso es en cuanto a lo que establece la ley, el Código Civil. Y también la reparación digna se puede dar por desistimiento o abandono. Esto significa que la víctima o el agraviado puede desistir de continuar con la reparación digna. Puede ocurrir que en el desarrollo del proceso él ya no desee continuar con la reparación digna. Entonces desiste, presenta un escrito haciendo ver al juez o al tribunal
que ella no tiene interés de continuar ejerciendo la reparación digna. Entonces, o abandonarla sencillamente, tácitamente él ya no acciona, ya no formula ninguna petición. Luego de plantear la reparación digna, pues tácitamente se entiende que ha abandonado su derecho, que ha abandonado su acción, ya no tiene interés, etcétera, etcétera. Y al respecto, el artículo 139, si le damos lectura, por favor, al Código Procesal Penal, que se refiere a lo que es la exclusión. Artículo 139, exclusión. La exclusión, el desistimiento o el abandono del actor civil hará cesar la intervención del tercero civilmente demandado. Sí, obviamente, si él ya no desiste, pues obviamente es separado del proceso como, digamos, reclamando las responsabilidades civiles. Y si hubiese un tercero civilmente demandado, pues también se le excluye. Ahorita vamos a hablar del tercero civilmente demandado. Ahora veamos el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social o al orden público o perjudicial a terceros, ni esté prohibido por otras leyes. Muchas gracias. Pues la ley faculta a que toda persona tiene derecho a desistir de una acción que ha iniciado. No se le puede obligar a que continúe. Ya es una decisión, queda a discreción de la víctima de desistir en cualquier momento del proceso, el ejercicio de la acción reparadora o reparación digna que promovió. Salvo que se den las condiciones que establecen leyes especiales o circunstancias especiales, como por ejemplo que no se puede renunciar de los derechos de menores cuando se está representando a menores o incapaces, pues no se puede renunciar a esos derechos. Bien, entonces eso es en cuanto a lo que es la reparación digna. Ahora, en cuanto al tercero civilmente demandado, a partir del artículo 135 al 140 del Código Procesal Penal, con las reformas del Código Procesal Penal dadas en el 2011, sino que fueron derogados muchos artículos del Código Procesal Penal que se referían a la acción civil. Y pues se introdujo lo que es la reparación digna en el artículo 124 y lo relativo al artículo 135 al 140 se mantuvo en relación a lo que es el tercero civilmente demandado. ¿Y quién es el tercero civilmente demandado? Pues claramente lo expresamos de manera muy concreta al decir que el tercero civilmente demandado es la persona jurídica individual o colectiva, que por previsión directa de la ley es demandada dentro del proceso penal, por quien ejerza la reparación digna, efecto de que responda por los daños y perjuicios causados por el imputado como consecuencia de la comisión del delito o falta. Su intervención es únicamente respecto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad penal. Con un ejemplo vamos a ilustrar y comprender mejor lo que es el tercero civilmente demandado. Y se le denomina tercero porque es una persona que no tuvo ninguna intervención o participación en la comisión del delito. Pero por tener alguna relación laboral o pudiera ser familiar con el imputado, es llamado a intervenir en el proceso penal, pero para responder únicamente por responsabilidad civil,
es decir, por los daños y perjuicios causados por el imputado al cometer el hecho delictivo. No responde penalmente, solo civilmente. Por eso es tercero civilmente demandado. Y les decía que un ejemplo que nos puede ilustrar de mejor manera y entender lo que es el tercero civilmente demandado es el siguiente. Imaginémonos que una persona va conduciendo un vehículo colectivo, un autobús, y lleva 30, 40 pasajeros, y que por imprudencia, negligencia o impericia tuvo un accidente. Y derivado de ese accidente, pues hubo varias personas lesionadas o heridas y una u otras fallecidas. Entonces, al piloto, pues se le inicia proceso penal por lesiones culposas o por y homicidio culposo. Y es sometido a proceso penal. Pero el imputado no tiene la capacidad económica para responder por los daños y perjuicios causados por ese accidente y que dio como consecuencia las lesiones y la muerte de algunas personas. Pero el propietario de esa empresa de autobuses sí tiene la capacidad económica para responder por esos daños y perjuicios. Entonces, la víctima o los parientes de la víctima que iniciaron la reparación digna llaman a esta persona, al dueño de la empresa, para que intervenga en ese proceso penal para que él, como patrono del sindicado, responda por los daños y perjuicios causados por el delito. Porque él, pues, de una u otra manera tiene una relación con el piloto porque es su trabajador. Por un lado, por otro lado, él es el dueño de la empresa. Y como tal, pues según investigaciones hechas, se establece que sí tiene la capacidad económica para responder civilmente por los daños y perjuicios causados por el piloto como consecuencia de las lesiones y fallecimiento de las personas que se conducían en ese autobús. O sea, esa es, digamos, únicamente la función del tercero civilmente demandado. Que quede bien claro, por favor, que él no responde penalmente. El que va a responder penalmente por los homicidios y las lesiones culposas es el piloto. El propietario de la empresa solo va a responder civilmente, si es que la reparación digna es aceptada y declarada con lugar en su momento procesal. Porque puede ser que la reparación digna la aclaren sin lugar si no se justifica, si no se prueba con los medios pertinentes los daños y perjuicios causados, con documentos, con testigos, con peritos, etcétera, etcétera. Ya entonces, esa es básicamente la institución jurídica del tercero civilmente demandado. Y su regulación legal, pues la encontramos a partir del artículo 135 al 140 del Código Procesal Penal. ¿Alguna duda en relación a lo que es todos los puntos que hemos abordado hasta el momento? Yo tengo una duda, Lick, perdone. Por favor. Para que se pueda consumar la acción de la reparación digna, eso es, me imagino, ya cuando, usted estableció que era para cuando hay sentencia condenatoria. ¿Hay que hacer otro, agotar otra instancia, como digamos una audiencia o algo así, para que se pueda solicitar eso? ¿O se pide, digamos, al momento de que el tribunal o el órgano jurisdiccional dicte la sentencia condenatoria? Ya. Bueno, la reparación digna puede iniciarse simultáneamente con el proceso penal, o sea, provisionalmente, digamos, si el denunciante o el agraviado presenta la denuncia por ser víctima de un hecho delictivo y al mismo tiempo en esa denuncia solicita ser admitido como querellante adhesivo provisionalmente y al mismo tiempo señala que va o está también ejerciendo la reparación digna, pues se le da intervención, se le da participación. Y en la etapa intermedia, en la segunda fase del proceso, él puede reiterar su petición en forma definitiva,
para que sea aceptado en forma definitiva por el juez. Ya él puede iniciarla, pero digamos, y hacer su planteamiento, una estimación, por supuesto, probando los daños y perjuicios, y requiriendo pues una suma determinada u otra forma de ser indemnizado. ¿Para qué? Digamos, al momento de, digamos, desarrollarse el juicio oral y público, por ejemplo, y se llegue a una sentencia condenatoria, pues el juez o el tribunal de sentencia que está conociendo el caso, pues haga una estimación o acepte la pretensión de la víctima que está ejerciendo la reparación digna, ¿ya? Y la ley, pues, claramente, como lo señala, en el artículo 124, se decía que si vemos nuevamente el artículo, digamos, sobre todo la última parte del artículo 124, que dice, si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, o sea, en la vía penal, si no se promovió en la vía penal paralelamente al proceso penal, entonces dice, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado de ejercerla en la vía civil. Si la promovió en la vía penal, pues al momento de dictarse la sentencia condenatoria y se, digamos, señala una audiencia, ¿ya? La ley claramente dice en el numeral primero del artículo 124, dice, la acción reparadora podrá ejercerse en el mismo proceso penal, una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicta la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación que se llevará a cabo al tercer día. ¿Ya? En la misma sentencia el tribunal debe de citar a los sujetos procesales y a la víctima para que comparezcan dentro del tercer día siguiente a una audiencia para conocer, como dice la ley, la reparación, el monto de la reparación. No sé si eso aclara la pregunta. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Bien, si no hay más preguntas, compañeros. ¿Perdón? Yo tengo una duda, pero en cuanto a la acción, o sea, a la reparación digna. Que digan. Es que en el Código Procesal Penal nos dice que podrá ejercerse la reparación digna una vez dictada una sentencia condenatoria. Ajá. Y en el procesal civil nos dice que la exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil. Entonces, no es el procesal civil. Ajá, ese es el civil. Es el Código Civil, en el 1647. Uh-huh. No sé, siento como que ahí existiera una antinomia, no sé si usted me pudiera aclarar un poco más la situación. Porque claro, con mucho gusto. Yo lo veo como una antinomia entre esas dos. No, tiene razón, y eso así es. Porque, digamos, el Código Procesal Penal es claro al decir en el numeral 1, 124, que la reparación digna se promoverá una vez se haya dictado sentencia condenatoria. En ese sentido, sí, hay sentencia absolutoria, prácticamente la reparación digna no tendría ninguna validez. O sea, el juez la declararía sin lugar, si se promueve dentro del proceso penal. Okay. Lo cual realmente es injusto porque, si yo les decía que es injusto por varias razones. Primero, porque entonces estaríamos prácticamente dejando desprotegida a la víctima al no serle reconocida por la ley, por el Estado, el pago de daños y perjuicios causados por el delito, por un lado. Por otro lado, pues ahí habría una desigualdad procesal, porque se le está dando más protección al imputado y desprotegiendo a la víctima, al no reconocerle ese derecho afectado. Por un lado. Por otro lado, pues les decía yo que realmente también debe tomarse en cuenta que la responsabilidad penal y la responsabilidad civil son independientes.
Y como lo dice el Código Civil en el artículo que leímos, en donde el Código Civil es más garantista, es más justo en reconocer que, si bien es cierto, dentro de un proceso penal el acusado es absuelto, eso no implica de que no pueda reclamársele el pago de daños y perjuicios como responsabilidad civil por el delito causado. O sea, el Código Civil en ese sentido, imaginemos, digamos, si la persona, sí, incluso podría ser hasta, viéndolo desde este punto de vista, podría ser hasta más aconsejable plantear la acción civil en la vía civil, valga la redundancia. Sí, por la vía civil. Por la vía, ajá, la vía civil, reclamando precisamente los daños y perjuicios provenientes de delito fundamentados en ese artículo, porque ese artículo sí es claro y está vigente y dice que no, la exención de la responsabilidad penal no exime, dice, la exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil. Okay. Pero por un lado, pero por otro lado también el artículo deja un poco tal vez como se dice comúnmente, deja una posibilidad ahí, porque dice, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Bueno, el juez civil puede decir, mire, en virtud de que dentro del proceso penal fue declarado absuelto, libre de todo cargo, pues también no tiene por qué. No tiene responsabilidad civil. Responsabilidad civil. Pero okay, también vayámonos a lo que dice el 112 del Código Penal. 112. ¿Qué dice el Código 112 del Código Penal? El 112 dice que toda persona responsable penalmente lo es civilmente. Ajá, el Código Penal ahí es clarísimo. Y dice, toda persona responsable penalmente lo es también civilmente. No dice podrá. ¿Ya? Entonces debe prevalecer tanto lo que dice el Código Penal en congruencia con lo que establece el Código Civil en el artículo a que estamos haciendo referencia, que es el 1647. Y que sería lo justo, que es lo justo. O sea que si supongamos que en un competente en materia penal obtengo una sentencia absolutoria, lo más conveniente sería plantear la reparación digna en un órgano jurídico civil. Materia ajá, civil. Ajá, ajá. Ahí sí que por conveniencia, por estrategia y por justicia podría ser, si mejor, en la vía civil. Ok. Muchísimas gracias, Lick. Para servirle. Lick, yo tenía una pregunta. ¿Tenía o tiene? No, tengo. Tengo. Bueno. Es sobre el tercero civilmente demandado. Así, ajá, como el ejemplo que usted puso de que es si el piloto de un autobús pues mata a unas personas y usted no tiene suficiente para cubrir la reparación, lo paga el patrono. En el caso que sea una persona así que no, o sea, supóngase una persona como yo que no está trabajando como piloto y nada y pues no tengo cómo pagar. ¿Quién podría ser el tercero civilmente demandado? ¿Mis papás? ¿Mi esposo? ¿O quién? Su novio. Mi novio, mi ex, que pague por sus pecados. Mire, la ley realmente solo dice, si quiere, para explicar mejor, veamos lo que dice el artículo 135. Repasémoslo, leámoslo nuevamente. Y así luego. ¿De qué ley, disculpe? El Código Procesal Penal. 135. Y luego explicamos y aclaramos su duda. Se lo leo. Sí, por favor. Intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demanda. La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad previstas en este código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. Ajá. Bien. Digamos, el juez tiene que hacer una, para que el juez pueda admitir o aceptar a llamar a un tercero para que responda de responsabilidades civiles,
tiene que hacer un análisis, y eso lo dice el 136. Y dice el 136, el juez que controla la investigación decidirá sobre la solicitud. Es decir, la víctima puede hacer la solicitud al juez de que sea llamado como tercero civilmente demandado, en el ejemplo que yo les ponía, al patrono, ¿ya? Pero el juez debe analizar si realmente lo debe llamar como tercero civilmente o no, porque dice, el control decidirá sobre la solicitud. Si la acoge, mandará a notificar al tercero civilmente demandado. Notificará también al Ministerio Público. En el caso, en el ejemplo que usted plantea, sí, digamos, usted incurrió en la comisión de un hecho delictivo y pues no tiene la capacidad económica para responder por esos daños y perjuicios, y tampoco lo tienen sus padres o algún pariente, pues obviamente el juez dirá, no, definitivamente no procede a admitir la solicitud porque son personas que no tienen la capacidad. Pues habría que ver, hacerse un estudio socioeconómico para determinar si están en capacidad o no, ¿ya? Digamos tú, pero eso ya será una decisión del juez, si acepta llamar como tercero civilmente demandado la persona que indica el agraviado o el ofendido del delito. Entonces yo tengo que indicar como a quién tienen que llamar, ¿no? No, usted no. Y si usted es la sindicada, no. El que tiene que indicar a quién debe llamar es la víctima o el agraviado. Ah, ya entendí. Uh-huh. Muchas gracias, Dick. Para servirle. Gracias. Marta Sofía. Gracias, licenciado. En el caso, por ejemplo, que el imputado muera, como ya no hay una sentencia, entonces ahí no procede a reparación digna, me imagino, o por lo menos se podría proceder con el tercero civilmente demandado. Por favor, reformule su pregunta. Supongamos que el imputado muere. Ajá. Entonces ahí ya no hay una sentencia, porque bueno, lo que entendí es que para que haya una reparación digna, por lo menos tiene que haber sentencia condenatoria. Exactamente. Entonces, pues si él ya no está, ya no se puede pedir una reparación digna en este caso, o si se puede pedir, digamos, por medio del tercero civilmente demandado. No, el tercero es que, digamos, la reparación digna, al momento de usted promover, la víctima promover la reparación digna, si considera que el imputado no tiene la capacidad para cubrir daños y perjuicios, pues de una vez solicitar que sea llamado como tercero civilmente demandado, la persona, en este caso, el patrón digamos, la persona que de conformidad con la ley puede ser llamado como tercero civilmente, ¿ya? Tiene que indicarlo, digamos, de una vez. En cuanto a lo otro, si el sindicado fallece, pues obviamente yo no sé si ya tienen el segundo laboratorio, o por eso me está preguntando usted, me está haciendo esa pregunta, porque es una de las preguntas que está en el segundo laboratorio que ya tienen. Ah, pues es que por el ejemplo que usted puso del camión, Lick, me puse a pensar que si el piloto se muere en el accidente. Sí, no, por supuesto, sí, bueno, si él fallece en el accidente, responsabilidad penal ya no habría, porque ¿contra quién? Si él ya, recordemos lo que dice el artículo 32 del Código Procesal Penal, que ahí se extingue la responsabilidad penal por muerte del sindicado, ¿ya? Pero entonces se puede, pues, y si ya se inició la reparación digna por parte del digamos, de la víctima, pues puede continuarse contra sus herederos, contra los herederos del sindicado. Y también, sí, al momento de promover la reparación digna, de una vez se llama como tercero civilmente demandado a una persona,
Pues entonces esto sí puede continuar dentro del proceso penal, únicamente ya no para deducir responsabilidad penal porque el sindicado ya falleció, únicamente para continuar con la responsabilidad civil por los daños y perjuicios. Lea el artículo 115 del Código Penal. No quería darle respuesta, pero tampoco podía dejar sin responder, porque es una de las preguntas que se formulan en el caso 2, creo yo, del laboratorio número 2, que ya tienen en su poder, me imagino. Así es. ¿Quedó claro? Gracias, Lick. El 115 me dijo. El que dice transmisión. La responsabilidad civil derivada de delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Igualmente, se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Ahí está la respuesta. Licenciado, pero yo tengo duda con esto, porque según lo que dijo anteriormente, el delito es personal. Por eso, es que en la parte... Está hablando de la responsabilidad civil. En la parte de la acción penal, que es personalísima, y ahí no se va a decir responsabilidad penal contra el tercero civilmente demandado, solo debe responder por responsabilidades civiles, no penales. Ah, ok, muy bien, gracias. Bien, compañeros, con este tema, prácticamente la próxima semana no tenemos clases, ni martes ni jueves, porque hay exámenes. Tendríamos clases hasta el 29 y 31 de agosto, y el 1 que es nuestro examen primero. Hasta el tema de hoy, incluyendo el tema número 1, que es el derecho procesal penal, y el tema de hoy vamos a incluirlo en el examen parcial, que está programado para el 1 de septiembre a partir de las 19 horas. El contenido, como les decía, va a comprender desde el tema 1 hasta incluyendo el tema de los sistemas procesales que ustedes investigaron, hasta el tema de hoy. Vamos a incluir en el primer examen parcial. Ese va a ser su contenido. La metodología incluye una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica comprende 3 casos, así como están planteados en los laboratorios, el primero que ya se analizó, y en el segundo que ustedes tienen y que tienen que resolver. Y si nos da tiempo, cuando tengamos clases dentro de 2 semanas, pues aclararemos algunas dudas sobre ese laboratorio. Entonces, una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica, 3 casos. En los casos tal y como están planteados en el laboratorio, cuando se dice razone su respuesta, por favor, la tienen que razonar su respuesta. Porque si su respuesta solo dice sí, no es válida. ¿Por qué? Porque no hay argumento, no hay fundamento. Está diciendo sí o no, pero eso no es ni una respuesta. Por eso es que se exige que se razone la respuesta. 1. Lean bien los casos, analícenlos bien. Y pues obviamente yo sé que analizar los casos implica tiempo. Y por eso es que vamos a darles 2 horas para que resuelvan el examen. De 7 a 9. O de 19 a 21 horas. Cerciórense que antes de mandar su examen virtualmente esté su nombre y número de carnet y esté debidamente contestado el examen. Mejor si se conectan antes de la hora señalada, pues 10 o 15, no sé cuánto tiempo, para que no tengan ningún inconveniente en cuanto al tiempo. Por favor, que todos examinen, pues, si bien es cierto que hay derecho a examen extemporáneo, por las circunstancias en que estamos viviendo y sobre todo virtualmente, el derecho o el examen extemporáneo ha implicado a veces mucho problema. Y pues, de acuerdo a la normativa de la facultad, pues todo extemporáneo debe estar debidamente justificado.
no hay examen extemporáneo que porque no me dio tiempo mandar mi examen, o ahí por esa razón no podemos hacer ningún examen extemporáneo. La normativa claramente establece en qué caso se debe hacer exámenes temporales. En uno de los apartados de los temas, el examen va a ser en esta plataforma que estamos utilizando. Entonces, salvo que a última hora pues haya decisión de cambiar, pero se les informará. Pero tentativamente vamos a utilizar esta plataforma. Cuando en el último inciso de los casos se les solicita indicar las leyes aplicables al caso, por favor no se consigna únicamente artículos del Código Procesal Penal. ¿Ya? Hay que leer bien el caso. Si en el caso se plantea un tipo penal, un delito, se dice que es indicado, etcétera, pues hay que poner el delito del Código Penal, el artículo del Código Penal que hace referencia a ese delito. Si es autor o cómplice, pues los artículos que se refieren a esos, a la autoría o complicidad. Si hay que aplicar artículos de la Constitución que tengan relación con el caso, artículos del Código Penal, Procesal Penal, Ley del Mismo Judicial o la Convención Americana, pues hay que citarlos. Porque si me ponen solo dos artículos o uno del Código Procesal Penal, la respuesta es incompleta. Porque la pregunta dice, cite las leyes, los artículos de las leyes aplicables al presente caso o al caso concreto. Y pues no copien artículos, porque hay quienes, digamos, en sus respuestas copian textualmente lo que dice el artículo. No se está pidiendo indique o señale el contenido del artículo 5, por ejemplo. Pierden más tiempo citando o copiando todo el artículo y la respuesta es incorrecta porque no se está pidiendo el contenido del artículo. Entonces, eso es en concreto lo relacionado al examen. Pueden utilizar sus leyes, las leyes que hemos estado aplicando en cada clase, la ley del judicial, el código penal, el código procesal penal, la constitución de la república y otras leyes que tengan relación con el caso que se está discutiendo. Solo el epígrafe dice, no sé a qué se refiere cuando dice si solo el epígrafe del artículo o si se puede abreviar la ley. Lo ideal es no abreviar, porque si bien yo a veces en las disposiciones abrevio la ley, pero ya en un examen pues mejor si se establece el nombre completo de la ley. Entonces, compañeros, con eso estamos ya señalando el contenido de nuestro examen. Decía que hasta el tema de hoy, porque si bien es cierto, tenemos la posibilidad de dar clases el 29 y el 31, pues no es tan seguro porque algo puede ocurrir. Entonces, para no arriesgarnos e incluir otros temas, pues dejamos hasta lo que analizamos hoy. Repito, incluyendo el tema de los sistemas procesales, que fue una tarea que se asignó como parte de la investigación que tienen que hacer el estudiante en el ejercicio de su labor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que les deseo un feliz descanso, feliz fin de semana, feliz noche y nos estaremos saludando. Estaremos saludando hasta el 29. Sí. Así es. Para servirle. Gracias, feliz noche, buen descanso. Feliz noche.